Ya ir viendo el arroz, agregaremos todo. Frijol negro, zanahoria, brócoli y calabacita. De cebolla, elote, y por último la papa. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Dejaremos que hierva nuevamente. Ya hirviendo y mixteado, vamos a bajar al mínimo el fuego y lo dejaremos solamente por 7 minutos. Nada más, y dejaremos reposar 30 minutos antes de servir. Regresamos. Ahora, pasados 7 minutitos de cocción, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar reposando antes de servir. Regresamos. Bueno, pues el arrocito listo. Quedó de esta manera, con todo lo que le pusimos aquí adentro. Se mira bastante apetitoso, tiene muy buen aroma. Vamos a probar un poquito. Con 7 minutos de cocción y queda bastante sueltecito, no queda pegajoso, qué sé yo, pero vamos a dar una buena probada a ver cómo salió. Seguramente delicioso. Muy bueno, recomendable. Háganlo, está fácil. Hasta luego.